西哥城最早承接了古印第安文明，那么在近500年来又有欧美文化的交融，是全美洲历史最悠久的大都会区。像是在我身后的这个建筑呢，它就是艺术宫，收藏了4000多年的历史文物，是世界上重要的一个艺术殿堂。在墨西哥城市里面，丰富的文化唾手可得。然而2017年9月的一场强震是对这个墨西哥古城造成了一个相当严重的伤害，包括有40多栋建筑应声倒塌，那么其中造成了大概有300多人死亡，数千人受伤。慈济之工呢是在灾后是立刻从各个国家集结了人力跟资源飞到这个地方来驰援。不过这个重建之路相当的漫长，我们可以看到在这个街区上面呢就有7栋建筑被毁坏。但是到现在这个重建都还没有真正的开始，像是我身后的这一栋建筑呢也才刚刚开始要被整修，但是在我前方的这一栋建筑呢则是到现在都还在等待要被拆除。那么这场灾难对当地人的心中是留下了一个不可抹灭的伤痕。 You have the feeling for the rest of the day, the night, the next day. You just feel like something will happen anytimeIt's almost 2 years after the earthquake, and I think taking so much time because people do not have insurance. We don't have the culture of doing that here, and government does not enforce that. Also, the bureaucracy is not helping very much, so slowly it's going, but hopefully next year is going to be ready, everybody back home.在墨西哥城它不再镇央，它就已经这么大的这个灾情了，所以我们就决定更往那个灾情更重的地方去，就是那就是所谓的霍库特拉。墨西哥城是一个大城市，好，尤其首都嘛，那灾后一定有很多人来援助，但是这个乡下地方我们相信说可能没有，所以我们那时候就把重点放在这个地方。我们所援建的这间天主教学校，我们从一开始设计，然后到整个的标案、招标等等呢，我们都全程参与，而且我们随时跟修女呢、跟设计师呢，都全程的讨论，跨国的电话视讯会议，然后同时呢，只要需要，我们几乎就能够随时飞过来。我们是慈济的空中飞行员，不是吗？机场到霍库特拉要多久时间？一般的话，差不多是2个小时多。但是呢，塞车，墨西哥城是在我世界各地跑的这么多的地方，是 one of the worst 最可怕的地方，有的时候要到5个小时。可是为了孩子的教育，塞车真的是不算什么，尤其是明天的动土典礼呢，对我来讲，对我们大家慈济人来讲，都是一个非常重要的里程碑。真的像这个样子，能动都还不错了。Buenos días tengan todos los presentes. El Instituto Morelos les da la más cordial bienvenida a esta su casa. En nuestro corazón solo hay sentimientos de agradecimiento para con ustedes. Cada hijo te dio un soldado en cada hijo. Bendice pues esta primera piedra para que sea el signo de ir construyendo no solamente el edificio material, sino también el edificio espiritualde una comunidad agradecida para que dé testimonio en el servicio, en el amor y en la entrega a ti y a vuestros hijos. Realmente soy muy satisfecho con el instituto por cada uno de los valores que han formado en mis hijos, del amor que tienen hacia ellos y los principios de educación, respeto, todos y cada uno de los valores que ellos han obtenido aquí.Me gusta la forma que tienen los maestros de la enseñanza. Cómo nos van formando, nos van guiando paso a paso en nuestra enseñanza y cómo nos van tratando. Me parecería muy bien que una escuela que está también en un nivel educativo tenga unas instalaciones que lo merecen. To remember the story of the school, it's a lot of people around the whole world that put their love together to make the story happen. 慈济which means compassion and relief in Mandarin Chinese. And I want all of you, all the students, please remember all that. No matter what you do, no matter where you are, please remember compassion
and relief, that unconditional love. With all that compassion and relief, I believe all the students, in the future, you will be very successful. And with all the sisters, everybody all together, I believe the school will be the best school in Mexico in the future. Escuchemos las palabras del arquitecto Pablo Quintero, quien generosamente ha donado el proyecto del nuevo Instituto Morelos. Es muy emocionante. ¿Cómo no conmoverse cuando se empiezan a cristalizar los sueños? Ayer en la universidad donde doy clases, les decía a los compañeros, somos porque somos con otros, nos explicamos en nuestra relación con los demás, y eso es sin duda algo fundamental. Estos días son días de agradecer, pero debo destacar el encuentro con la Fundación Tzuchi, ese alivio compasivo, quienes han abrazado y acompañado del modo más fraterno y eficiente y cuidadoso. Aquí la motivación está en la colaboración, en ir juntos para poder construir un mejor mundo en donde se auxilie especialmente al que más lo necesita, trabajando con él, y es así como se ha venido dando una cadena de generosidades que nos han comprometido en un proyecto común y en donde todos tenemos algo que aportar. Es la primera vez que veo que en nuestro estado venga gente con tanto amor y hacer todo eso por bien de mis hijos y de muchos niños más. Sí, escribí una carta hace 10 minutos escuchando cada una de las palabras de representantes de Tzuchi. Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, es grato ver a gente y reconocerla, sobre todo con el amor que se expresan para dar y cada uno de sus apoyos y donaciones a gente que realmente lo necesita. Gracias por el tiempo que se tomaron. Gracias por cada uno de los esfuerzos que tuvo toda esta gente, como ellos dijeron, alrededor del mundo.看到远方哦，那个山呐、啊，还有这一片的草原，那看到两排的学生穿着整齐制服学生，那就感觉到说，这个就是希望啊，因为上人说，灾难过后，孩子的教育不能等。 他的学生可以从本来的200多位增加到将近700位的学生，但我相信说，将来在这个地方呢，他会栽培更多需要帮助的人，给他们机会，就像今天我们看到这些小朋友一样，其实我相信他们都很优秀，但是他们需要一个机会可以去就读。那我觉得这个学校感恩上帝这样的一个慈悲，带给当地的人无穷的希望。